tócame a mí presentar a Gemma Lluch. Gemma Lluch necesita muy poca presentación, así que es fácil. Como datos, profesora titular del Departamento de Filología Catalana de la Facultad de Filología y Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia, doctora en Filología, el Premio Extraordinario de Doctoramiento de la Universidad de Valencia. Imparte docencia en el grado de Filología Catalá en los másteres oficiales en asesoramiento lingüístico y cultura literaria y máster oficial en lectura y comprensión de textos de la Universidad de Valencia. También colabora con máster de promoción de lectura y literatura infantil de CEPLI y forma parte de la estructura de recerca interdisciplinaria y de lectura de la Universidad de Valencia. O que sí sabemos todos es que centra sus investigaciones en temas como a formación literaria, particularmente a dos adolescentes del século XXI, en asuntos controvertidos como a cultura globalizada, los proyectos editoriales destinados al consumo masivo, las estrategias de marketing para captar mozos, lectores y los desafíos que hoy afrontan los autores de literatura infantil y juvenil ante los nuevos modos de leer en los adolescentes. Si a vos fijaríais, lo primero que fixo fue invitarvos a tuitear. Por lo tanto, está totalmente inmersa en las redes sociales, tanto ella como los adolescentes con los que trabaja. Investiga sobre análisis narrativas para literarias y audiovisuales para adolescentes, diseño, análisis, avaliación e investigación de prácticas de lectura en la web 2.0, literatura infantil y juvenil. Eleva varios años analizando, y eso me parece de especial importancia, después de hablar de que está integrada en las redes sociales y que presta mucha atención a web, pero leva años analizando a influencia dos contos de la tradición oral y popular sobre los modos de narrar la literatura infantil y juvenil contemporánea. Que considera que además marcaron boa parte de las grandes producciones de la industria cinematográfica, los programas de televisión, etc. Participó como colaboradora y crítica en dos importantes publicaciones periódicas, la revista de literatura infantil y juvenil Babar y Faristol, y también fue miembro de ejecutiva del Consejo Catalán do libro para los infantes, para los nenos y los jóvenes, más bien decirlo así por traducirlo. Deixo vos con Gemma, espero que disfrutedes moito dela. Pois xa sei que recoñecedes os seus libros, pero prefiro que vos presente. Moi ben. Muchas gracias. Bueno, señor consellero, señores directores generales, Cristina, Pilar, las personas, todos los profesores, docentes, mediadores que estáis dirigiendo, llevando y animando estos clubes de lectura, para mí es un honor estar aquí, pero sobre todo es un sueño. Es un sueño hecho realidad porque tener tantos clubes de lectura y tanta gente trabajando en los centros, como dijo el otro día un compañero en un Twitter, lo tuiteé que venía aquí y que venía emocionada para conocer todo lo que estáis, porque pienso ponerme en primera fila, aprender de vosotros, que es a lo que he venido. Aquel dijo, eso es ciencia ficción en cualquier otro sitio de España. Por eso valoro muchísimo lo que estáis haciendo, muchísimo. La lectura es el centro de la vida, y como veréis a través de toda la conferencia, la lectura es el centro de la comunidad comunicativa, y la lectura es la manera de aprender a hablar en público, de aprender a expresar nuestros sentimientos, de aprender a ser ciudadanos, como nosotros decimos. Y una vez dejo la emoción un poquito al lado y empiezo con la ciencia, y empezamos a hablar de una cosa muy importante y que Cristina y Pilar me pidieron que os hablara, y es sobre los criterios de selección de libros para adolescentes, sobre todo. ¿Por qué? Para contestar a la pregunta por qué y qué criterios de selección tendríamos que manejar o podríamos manejar, he pensado dividir la conferencia que hemos optado que duraría como una hora para que diera tiempo a hacer, más que preguntas, intervenciones y comentar cuestiones, en tres apartados, que son los que tenéis ahí. El primero, la necesidad de los criterios. ¿Por qué es necesario tener criterios de selección de libros o de lecturas? El segundo, ¿cómo son estos criterios? ¿Cómo han de ser? ¿A qué nos tienen que ayudar? Y el tercero ya, los criterios de selección. Fijaros que he tachado libros y he hablado de lecturas, porque yo creo que tenemos que hablar más de lecturas en un sentido muy genérico, en el que también los libros son centrales y muy importantes.
Para hacerlo vamos a partir de los tres estudios que ahora mismo hay y que nos llevan a dialogar con otras muchas lecturas de otros muchos colegas. Como veréis, la bibliografía, hay más de 4 páginas de bibliografía detrás de cada libro, porque somos ya mucha gente a la que estamos hablando de estos libros. Principalmente este, que realizamos a partir de una investigación en Colombia y que liga muy bien con lo que hemos comentado al principio. En Medellín, el 40% del presupuesto del ayuntamiento se destina a cultura y principalmente a hacer bibliotecas. El 40%. ¿Por qué? Porque saben que la manera de ser un gran pueblo, una gran nación y de sentirse colombiano con todo el orgullo del mundo es ser lector. Y el eslogan más repetido por cualquier presidente de Colombia, sea del signo que sea, sea del signo que sea, es: hagamos de Colombia un país lector. A mí eso me gustaría para mi país. Hagamos de nuestro país un país lector. Una de las cosas que ellos hacen es justamente partir de criterios de selección de libros. No para decir esto es malo, esto es bueno, como veremos, sino para decir esto va por aquí y esto va por allá. Ay, perdón que me he ido. ¿Por qué necesitamos criterios? ¿No os habéis preguntado o no se han preguntado cuando alguien compra libros para una biblioteca, qué criterios hay detrás de esa compra de libros? O cuando alguien premia un libro, yo he estado 2 años en el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, ¿qué criterios son los que se usan para decir que esa es la mejor obra de toda la que se, de todo lo que se ha publicado durante todo un año? ¿O qué criterios hay cuando decimos que tal libro es mejor que el otro? Me resultó muy curioso una investigación realizada por una profesora norteamericana que lo que hizo fue analizar los fondos de determinadas bibliotecas norteamericanas y llegó a la conclusión que estos fondos, sin tener ningún tipo de relación las bibliotecarias unas con otras, básicamente eran similares. ¿Por qué eran similares? La investigación continuó y se dio cuenta que en el caso del fondo para adultos, básicamente las selecciones obedecían a una serie de criterios como son los canos literarios, etcétera, que más o menos a lo largo de la humanidad están de sobra trabajados. Pero ¿qué ocurría en el caso de la literatura infantil y juvenil? Era como un espacio más de cada persona, era como una relación más de, permítame decir la palabra, madre-hijo, no una relación tan objetiva como en el resto. Y lo que vio era que, en este caso, las lecturas estaban muy marcadas por gustos personales. Estos gustos personales a veces no funcionan, como veremos ahora. Lo que sí es cierto es que muchas veces vemos que hay una serie de selecciones de lecturas que funcionan tradicionalmente, que pueden variar de un sitio a otro. Es lo que llamamos un canon oculto. ¿Por qué en determinadas bibliotecas infantiles siempre encontramos los mismos libros? ¿Por qué determinadas escuelas dan a leer los mismos libros? Hacemos una encuesta, lo hemos hecho desde el máster, entre los diferentes grupos de profesores, y dicen que les gusta, qué tal. Luego a veces haces una encuesta más profunda y lo que ves es que determinada editorial regala los libros y eso hace que esos libros sean los que funcionen. Ese es un criterio, es lo que llamamos un criterio oculto, un criterio no compartido, y eso lleva a un canon oculto en contra de criterios compartidos como, por ejemplo, lo que es el canon literario. ¿Podemos estar a favor o en contra de ese canon? Bueno, pero el canon literario, la humanidad lleva siglos trabajando sobre él. Lleva siglos trabajando diciendo qué es lo que se sitúa en lo que decimos el centro del sistema literario y qué es lo que no se sitúa. En determinados momentos se dijo lo que es creativo entra dentro del canon literario y aquello que no es creativo no entra. Hasta que aparecen determinadas obras de ensayo y dicen, bueno, el ensayo que es obra de pensamiento no es creativo. ¿Esto es literario? Bueno, sí, vamos a abrir a esta parte. Pues entonces aquello que usa figuras retóricas
es literario, pero aparece en todos los estudios a partir de los años 60 sobre lo que es el lenguaje coloquial. Dice, el lenguaje coloquial usa muchas metáforas también. Eso no es, eso es literatura. Bueno, no, porque etcétera. Hay una gran conversación a lo largo de los siglos sobre lo que es literario y lo que no es literario. No vamos ahora a inventarlo. Y esos criterios sí que son compartidos. Vamos a dejar estos criterios de lo que es el canon literario y vamos a hablar de nosotros. ¿Qué tipo de criterios podemos manejar cuando trabajamos con lecturas para niños y jóvenes? ¿Aparece en una selección? Bien, podría ser. Porque determinadas selecciones pueden funcionar, pero atención, porque hace falta saber esa selección, por qué se hace, quién la hace, cuál es el objetivo y para qué se hace. Y una vez tengamos todo eso claro, veremos si esa selección funciona o no funciona. Lo leía de pequeño. Recuerdo hace año y medio que leí un blog de un colega virtual, porque no lo conozco, de un colega virtual donde ponía las lecturas que aconsejaba para sus alumnos. Pues ponía aquellas lecturas que a él le había gustado de pequeño porque podía gustar. Difícil esto. A mí me gustaban los 5. Los devoraba. No creo que Nick Lighton funcione ahora muy bien. ¿Le gusta a mi hijo? Esa es otra de las que decimos. Es que a mi hijo... Yo soy analista del discurso y cuando a veces analizas estos discursos lo que estás diciendo, mi hijo lee mucho, es muy listo. No estás diciendo, da a leer esto que le gusta a mi hijo. Pero bien, a tu hijo le gustará, pero tu hijo no es tu alumno, tu hijo no es el usuario de una biblioteca. ¿Me gusta a mí? Esos 3 criterios finales son criterios desde el yo. Yo tengo una frase que me encanta, que cuando estás trabajando con lecturas, lo primero que guardas en el bolsillo es el yo, el ego. El ego lo dejas en el bolsillo y miras al otro. Siempre hay que mirar al otro y ponerte en el lugar del otro para ver qué es lo que le puede interesar al otro o no. Por lo tanto, los criterios tienen que manejarse desde otro tipo de paradigmas, sobre tipos de lectura, sobre cuáles son los objetivos de lectura. Obviamente no es lo mismo el objetivo de lectura de una clase donde lo que se persigue es la educación literaria que en un club de lectura. No puede ser lo mismo la lectura en matemáticas o la lectura en educación física que en este tipo de lectura. El contexto lector y el tipo de lector, que es fundamental, conocer al lector que tenemos. Ahora mismo las redes sociales son fundamentales para conocer a estos lectores. Hace 3 años que venimos observando desde fuera, desde la pantalla, a más de 100 chavales que se dedican a tuitear y todo, a tener blogs, a participar en foros y que el 80% de su intercambio en redes sociales virtuales es sobre la lectura y hacen cosas fantásticas. Ellos de primera mano nos están contando qué es lo que les gusta a ellos y por qué. Y ese análisis nos está dando muchísimos datos. Es una manera de tenerlo. Pero ustedes tienen una oportunidad mucho mejor, que es el club de lectura donde los tienes presencialmente y donde cada diálogo nos está ayudando a conocer qué es lo que quiere o qué es lo que le gusta este lector. Obviamente, entré a cotillear todo lo que ustedes hacen, o lo que pude, que me dejó Internet. Y además de quedarme fascinada de la cantidad de cosas que hacen, entré a ver todas las selecciones de lectura que desde los diferentes blogs tienen. Son selecciones de lectura muy interesantes y que muestran desde dónde partimos y qué es lo que ustedes están haciendo. Y aprovechando que está el consejero y a mí, que me encanta pedir, yo creo que ese material es maravilloso para mostrarlo al mundo, de la cantidad de cosas que se está haciendo. Y sería fantástico poder tener una página web al estilo de Sol, que ya no existe,
donde aparecieran todos estos libros que habéis seleccionado, todas estas lecturas, con pequeños comentarios de los chicos, donde ellos escribieran, donde escribiera la gente que participa en los clubs y que los recomendaran. Porque es una ventana al mundo de la cantidad de cosas que se están haciendo y aprovechar todo el material. El presupuesto es pequeño, las páginas web se hacen con muy poco dinero y lo que te devuelve el retorno social y académico de una página web mostrando el trabajo de todas estas personas es a 100%. Lo dicen los estudios, ¿eh? No es demagogia mía, lo dicen los estudios. Continuamos. Segunda parte. ¿Qué es esto de los criterios? En realidad, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no vamos a hablar de un corsé. No se trata de el criterio A y el criterio B. Si sigue el criterio A, el libro va por aquí. Si sigue el criterio B, va por aquí. No, nada más lejano de la realidad. Cerrados en absoluto. Y que solo den paso a un tipo de lectura, menos todavía. Yo defiendo la amplitud de las lecturas, de todo tipo de lectura, desde pantalla a papel, periódico, lo que sea. Incluso una de las cosas que no solemos hacer, nos quejamos y luego no educamos para, como es, por ejemplo, leer toda la privacidad de las redes sociales, que está bastante bien, pero es compleja justamente para que los chicos no sepan usarla. Leer todo lo que dice Facebook, 20 y Twitter sobre cómo fijar tu perfil. Leer, por ejemplo, las ofertas de telefonía móvil, que es todo lectura expositiva con cantidad de datos, todo tipo de lectura. Por lo tanto, ¿qué son estos criterios? Son una guía que nos tiene que ayudar a orientar la selección de lecturas que vamos a ir haciendo. Son una guía para nuestra práctica, porque leer es crecer. Es conocernos, como decimos antes, y sobre todo es crecer en nuestro trabajo diario. Es un punto de partida siempre discutible. Hoy decimos A y mañana podremos decir B. Si eso es el camino, la consecución de un camino de discusión y de diálogo. Yo siempre digo cuando estoy haciendo como haré luego, esto es lo que es literatura juvenil. Lo que yo digo hoy, mañana seguramente os voy a decir, esto ya no lo digo, porque la lectura va ligada a la vida y la vida cambia, no necesariamente hacia adelante ni a mejor, cambia de determinadas maneras y con ella la lectura que es reflejo de las diferentes facetas de la vida. Pero sobre todo es un marco para compartir. Si llega una persona y dice, este libro me gusta, ah, pues vale. ¿Cómo le vas a contestar? Le vas a decir, a mí no, inmediatamente te enfrentas. Y a las personas no nos gustan los enfrentamientos, bueno, a no ser que estés mal de la cabeza. Pero en principio no nos gusta. Lo que quieres es hablar. Si tú dices, es que a mí me parece que este narrador, ah, tienes razón, porque este narrador, pero a mí fíjate, recuerdo en los foros de Laura Gallego que Laura empezó a hacer una novela y enseguida una chiquilla de 11 años le dice, Laura, Laurita, ¿qué tipo de narrador has escogido? Dice la primera persona, ay Laura, no me gusta nada la primera persona, tendrías que coger la tercera persona, porque es que tal libro lo hiciste con primera persona y la verdad, ay perdona que te diga esto, pero es que no me acabo de gustar la primera persona. Eso es tener un criterio objetivo que te permite hablar, que te permite crear un marco en el cual se genera un diálogo. ¿Y un diálogo para qué? Para debatir, para hablar, para intercambiar ideas. Porque un club de lectura nos enseña lectura, pero nos enseña a argumentar, nos enseña a defender nuestro punto de vista sin ponernos por encima del punto de vista del otro. Nos enseña a aceptar también los puntos de vista, lo que yo llamo, bueno, yo no lo llamo, lo llama Grasky y determinados lingüistas pragmáticos, las fórmulas de cortesía. Sí, pero ¿qué te parece si viéramos este punto de vista? Eso es argumentar y debatir a partir de ir generando y construyendo todo un edificio sobre lo que es la lectura. Por tanto, jamás tienen que ser criterios que ahoguen la discusión, que cierren las posibles elecciones de futuro y que siempre se tienen que referir, siempre no quiero decir a toda hora, sino que a lo mejor ahora nos referimos a un tipo de libro literario. También he visto, me han comentado ayer que dedicamos toda la cena a hablar de todo lo que hacíais,
de los clubs. Ahora he visto que hay un club de italiano, hay un club de filosofía, pues a lo mejor se habla sobre un tipo, determinado tipo de libro y luego más adelante de otro. En este sentido, los criterios tendrían, aquellos criterios como los vamos realizando y construyendo, nos tendrían que orientar como mediadores para saber qué nos gusta, qué vamos construyendo, qué tipo de lectura es el más adecuado y cuál es el más adecuado para ellos. Pero también para formarlos y formarnos, porque esto va y viene, esto vuelve, para formarlos y formarnos como lectores críticos, mucho más allá del me gusta o no me gusta, porque el me gusta está muy bien, pero vamos a analizarnos, a ver qué hay detrás de ese me gusta, por qué te gusta, para rentabilizar presupuestos, obviamente, porque los criterios nos van a ayudar a comprar y a elegir aquellos libros que van a funcionar mejor, porque si no, estaba comentando del proyecto que estamos ahora en Guatemala, 2 millones de dólares para comprar libros, 100 cajas, uy, perdón, una caja con 100 libros absolutamente diversos para cada aula de cada escuela de Guatemala, pagado por el Banco Mundial y los alemanes. ¿Qué es lo que se hizo? Se eligió absolutamente todo tipo de libro, porque lo que había que hacer era rentabilizar al máximo ese dinero para que los tipos de libros se usaran 40.000 veces, lo máximo posible y para todo. Para eso también sirve, porque tenemos que manejar todo tipo de criterios, para objetivar las decisiones, porque es muy importante poder responder, ¿por qué se ha elegido este libro? ¿Por qué usted ha premiado a tal señor? No porque sea mi amigo, no porque esa editorial tengo ahí yo determinados dineros, sino porque su obra, comparado con todo lo que se ha escrito, plantea un mundo nuevo, plantea un tal, etcétera. Y para compartir las valoraciones, porque de esta manera podemos compartir. Podremos estar en desacuerdo, bienvenido el desacuerdo, pero siempre sabiendo sobre qué estamos en desacuerdo. Porque vuelvo a repetir, el me gusta, no me gusta, simplemente da poco de sí. Se acaba inmediatamente el diálogo. Obviamente, con este tipo de criterios, usando criterios, tenemos la posibilidad de ampliar el abanico de lecturas que vamos a utilizar. Esto es como la comida. Cuando te pones a hacer la comida y no miras el libro de recetas, acabas haciendo siempre, en mi caso, arroz al horno, arroz caldoso y arroz a la marinera, que es lo que hacemos en Valencia. Entonces, tienes de vez en cuando que mirar el libro de recetas para ampliar. Si está esta comida, si está ostra, pues perdonen el ejemplo este absolutamente casero, pero que nos muestra muy bien que utilizar criterios nos ayuda a abrir el abanico de posibilidades. Porque hay lecturas fantásticas que nos permiten dialogar con el pasado. Hay otras que nos permiten presentar o comunicar valores o hábitos. Siempre lo meto ahí porque es un tema que a veces decimos, es que los libros se eligen por valores, es que los valores... El problema no es transmitir valores, todo libro transmite valores. Absolutamente todo libro, desde el Quijote, todos transmiten. La cuestión no es que lo transmitan, la cuestión es cómo lo transmiten. Y en ese cómo lo transmiten, si deja libertad al lector para que éste elija, lo que hace es mostrar diferentes posibilidades, es ahí donde está la elección. Elegir un libro de calidad o no. Cuando digo calidad estoy hablando de literario. Podemos no elegir un libro que tenga unos valores literarios, pero vamos a ver por qué y qué criterios vamos a usar. Libros que enseñen y a través de los que aprendemos. Libros que nos ayudan a dialogar con autores y tiempos. Libros con diferentes formatos. Libros para reconocer el plagio. Luego hablaré en referencia al diálogo. El plagio malentendido y el plagio bien entendido. Y en definitiva, libros que nos lleven a leer otros libros. Porque esto nos lleva a entender y ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por leer. Porque a veces parece que usamos unas palabras, todo el mundo estamos de acuerdo, pero no es cierto, porque cada uno va a su contexto y lo pone ahí. Tradicionalmente leer ha sido leer por placer o leer para aprender. Pero
ya hace tiempo que estamos hablando de leer para otras cosas. Por ejemplo, leer para conversar. Eso es lo que hacemos en los clubs de lectura. Leer para conversar. Leer para cohesionar un grupo o un centro. Un club de lectura es mucho más que un club de lectura. Es que viendo todos los logros, si hicieran todos los logros de lo que se consigue, desde el entusiasmo que siento para ir a clase, desde entender que mi trabajo gana. Un club de lectura es muchas cosas más. Cohesiona un centro, cohesiona una comunidad educativa. El hecho de estar todos aquí ahora hablando y que luego puedan mostrar sus experiencias y comunicarlas, eso es leer para intercambiar. Intercambiar experiencias, porque en muchos casos, en una investigación que hicimos para la UNESCO, una de las cosas más importantes que descubrimos y que aparece en las conclusiones, la primera, es que una práctica de lectura llega a su logro máximo cuando la práctica de lectura se transforma en una experiencia de vida. Es decir, es algo que te cambia de alguna manera tu manera de concebir el día a día, de concebir la vida, de concebir tu futuro. Y eso es, puede ser un club de lectura y puede ser la lectura. También leer y escribir para dar la palabra. Los chicos, cuando están hablando, cuando están leyendo y comparten la lectura por Twitter, es leer para decir, para dar su palabra. Los blogs que ustedes tienen donde ellos pueden publicar, es leer para darles la palabra. Y no saben lo importante. En la investigación de las redes, lo que más valoran los chicos, lo que más valora es la visibilidad, que les hagan caso, poder tener una actitud. Y es lo mismo que salió de la investigación de la UNESCO en lectura. Un ejemplo mínimo porque vamos en hora. En una de las prácticas era un barrio muy marginal, pero me da igual, no me gusta decir lo de la pobreza porque parece que dices, eso no es para nosotros, pero lo que yo les voy a decir pasa en cualquier sitio y en cualquier clase social. Eran unos chicos a los que se les hicimos una evaluación previa y decían, ¿qué es lo que menos te gusta? Que nadie me hace caso. Somos invisibles en nuestras familias, mis padres están todo el día viendo la tele, hablan entre ellos, no nos hacen caso, no hay conversación, en la calle no nos hacen caso y tal. Y la propuesta de lectura era algo tan sencillo como hacer un periódico entre el colegio, entre la escuela y la biblioteca pública. Pero hacer un periódico que requería lectura siempre. Por lo tanto, era leer sobre determinados temas, sobre cosas del barrio, para luego escribir. De los logros que salían en la evaluación cualitativa que hicimos, el mayor era que los chicos, su autoestima había subido cantidad de puntos, porque se sentían escuchados, sentían que ya no eran invisibles, que habían conseguido visibilidad a través de la palabra. Y en el testimonio que recogimos decían, por primera vez, ahora en clase, en casa, mi padre apaga la televisión y me dice, cuéntame sobre eso que habéis publicado en el periódico, y qué es lo que ha pasado, y qué has leído, y cómo va esta cosa. Esa visibilidad que se logra en un club de lectura a través de un blog, a través de darle la palabra, es fundamental en esto, con estos chicos. Leer para ser y descubrir, para formar ciudadanos comprometidos, para transformar la información en conocimiento. Cuando decimos Internet está lleno de datos, obvio, vamos a trabajar para transformar esos datos en conocimiento. Y eso se consigue a través de la lectura, a través de un club de lectura o a través de la biblioteca escolar. Para ser propios gestores, cuando empecemos, esto no lo sé, si no luego lo comentamos, si en algún caso los chicos que están en los clubs de lectura se han transformado en gestores de su club de lectura. Esto es fundamental. Una cosa como un chico que está en un club de lectura donde quien gestiona es el mediador, el profesor, y de pronto el chico, a través de su crecimiento personal, participando en el club de lectura porque se siente seguro con lo que dice, porque se valora su opinión, porque se le va acrecentando su estima, empieza y dice, yo puedo llevar la próxima sesión. Esa transformación de usuario en gestor de una práctica cultural, que en definitiva eso es un club de lectura, es un paso enorme y es un paso muy importante. Leer para integrar, etcétera.
Por lo tanto, ahí ven la importancia de la lectura y de esta nueva concepción que leer es mucho más que leer una novelita. Leer es mucho más que leer un cuento. Leer es muchísimo más que leer para aprender o leer la prensa. Es crecer como persona y como ciudadano. Pero ¿qué criterios usamos para todo eso? Yo les he hecho aquí diferentes árboles para ver la cantidad de datos, de criterios que podemos usar. Por ejemplo, criterios sobre valores, como hemos comentado, los criterios que usamos sobre las edades, criterios a partir de los paratextos, por ejemplo, elegir un libro a través de la cubierta, son prácticas que habitualmente se pueden hacer, ir con los chicos a una biblioteca, mirar que elijan un libro a través de lo que dice el libro por detrás, del índice, etcétera, y luego hablar si ese primer contrato de lectura, cuando han leído lo de dentro, ha funcionado o no. Los paratextos también pueden ser virtuales, buscar información en internet para luego elegir adecuadamente los libros, blogs de adolescentes donde comentan libros, páginas institucionales, otras bibliotecas escolares y sus páginas para ver qué es lo que dicen. Leer, utilizar un criterio según el origen del libro, ahora hablaremos de eso, según el tema, según el estilo, según los géneros de creación y libros informativos de los que ahora no voy a hablar porque es otro tema absolutamente interesante e importante. Vamos a ver algunos de estos y pondremos algunos ejemplos. La edad. Cada vez menos, hace 5 años, pero la vida va tan a prisa que parece antiguamente. Bueno, hace 5 años. Todavía se utilizan las colecciones por edades, de 4 a 5 años, de 5 a 6 años, de 6 a 7. Se continúa, pero fíjense que cada vez se pone a partir de 5. ¿Por qué? Porque estamos... Y hablamos de diversidad, estaba buscando porque siempre hablamos de la diversidad y la practicamos poquísimo en el día a día. Pues hablamos de diversidad y la estamos aplicando a las colecciones. Porque voy a poner un libro paraliterario que funciona, el diario de Greg. El diario de Greg, por ejemplo, está recomendado a partir de 5 o 6 años, pero hay chavales de 8, de 9, de 10, hasta de 11 que se lo lees porque en un plis plas te lees un libro y le resulta agradable. Si les ponemos que es a 5 años o a 6 o a 7, van a pensar que es tonto. Pero esto los norteamericanos que van por delante en cuestión de marketing, con Harry Potter lo tuvieron clarísimo, que es donde lo hemos visto de una manera masiva. Publican el mismo libro, tapa dura negra y sobre tapa, para adolescentes en ilustración, para adultos fotografía. Y tú te vas con tu Harry Potter, pero con tu fotografía que parece que sea un bestseller de Dan Brown, porque tiene el mismo diseño gráfico que un bestseller de adulto. Por tanto, es esto que llamamos los crossover, los libros para cualquier edad, que esto es importante. Por tanto, la edad recomendada por la editorial o por determinados estudios psicológicos, pedagógicos y todo lo que ustedes quieran, está muy bien, es una guía, pero jamás una censura. Miren, nadie conoce a los chicos mejor que ustedes. Nadie los conoce mejor. Y nadie se conoce mejor a un chico que a sí mismo. Y él sabrá, obviamente, tenemos chicos que van a lo fácil. Irán a buscar libros que van por debajo, pero bueno, ahí estamos para animarlos a hacer otras propuestas lectoras y adelantar. Pero siempre como una guía que oriente, nunca como un corsé que nos impida ofrecer otros tipos de lectura a diferentes tipos de edades. Sobre el origen, yo creo a menudo los planes de lectura se basan sobre todo en libro de creación y relato. Libro de creación y relato de creación. Y deja fuera cantidad de otro tipos de libros o de lecturas. Si hablamos de origen, estamos hablando de libros escritos por un autor determinado, una creación nueva. Pero también podemos hablar de narración oral. La narración oral es fundamental. Ella comentaba en mi currículum, la tesina yo la realicé sobre... los cuentos maravillosos escritos por un autor valenciano, Enric Valor, y hice una comparativa con los corpus de toda Europa. Y a partir de ahí, si tú analizas, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias,
La Guerra de las Galaxias, el patrón narratológico es exactamente el mismo de toda la narrativa de tradición oral. Pero si analicé luego Harry Potter, los siete, las analicé y era el mismo patrón narratológico de la narrativa de tradición oral. Pero tú te coges todo Disney, cualquier película de Disney, y sigue el patrón. ¿Por qué? Porque hay una manera de narrar universal que viene desde los inicios, que tiene que ver con la estructura narrativa, que tiene que ver con la manera de presentar, pues, por ejemplo, si han visto La Guerra de las Galaxias, como ha sido hace dos días el Día del Friki, podemos hablar, yo soy friki, podemos hablar de La Guerra de las Galaxias, si lo han visto, se utiliza siempre la regla del dos, que se llama, que son las leyes épicas que regulan cualquier relato de tradición oral. Y en La Guerra de las Galaxias está toda hora. Claro, es que George Lucas sabe mucho. Y sabe mucho que tiene que aprender de Europa y de su narrativa de tradición oral. Y si George Lucas sabe, no vamos a valorarlo nosotros. No lo van a valorar aquí en Galicia con una riqueza de narrativa de tradición oral. Bueno, yo siempre que vengo compro si ha salido algo nuevo y me lo llevo para leer porque hay cosas fantásticas. Y hay que trabajarlas mucho más y para cualquier edad, también para adolescentes, que pueden funcionar muy bien. Reescrituras a partir de la narración oral o libros de autor basados en determinados temas de la narración oral. Antologías, que son fundamentales, adaptaciones de los clásicos o de lo que sea. En géneros de creación, no olvidar los textos dramáticos, entendidos como texto de lectura, como texto de lectura en voz alta, como texto para ser representado. Los textos poéticos. En Francia hay una tradición enorme, pero una tradición enorme de memorizar los poemas para luego recitarlos en públicos. Es un ejercicio desde bebés. Yo creo esa tradición de siempre, del día de Nochebuena, quien la celebre, de poner al niño pequeño, a ver, recítanos el poema que te han enseñado en la escuela, y el niño lo pones ahí en la silla y te lo recita, y todos le aplaudimos. Pues son tradiciones de este tipo que funcionan bien porque ayudan a memorizar, que es una actividad que tenemos que realizar, y ayudan a recitar en voz alta. Saber recitar en voz alta es el inicio para saber hablar en voz alta. Y en la facultad a mis alumnos de Filología Catalana les obligamos a trabajar el oral formal. Tienen una asignatura de oral formal. ¿Por qué? Porque cuando vayan al mercado laboral, la parte fundamental cuando van a escoger un trabajo es la entrevista oral. Y si no saben moverse en una entrevista oral, yo siempre digo, rectos, poneros rectos y hablar así. Pues esa entrevista oral es fundamental y para saber hablar. Luego va a hacer una oposición para el cuerpo de enseñanza y tienen que hacer una exposición oral. Eso se empieza memorizando poemas, haciendo lectura en voz alta de determinados textos dramáticos. Luego, relatos que pueden ser adaptaciones de los clásicos, relatos comerciales, tradición oral, literatura, álbum ilustrado, narración gráfica, etc. Mire, tienen un elenco de autores. Yo los conozco, muchos de ellos son amigos a través del trabajo. Marilana Leisandre, Agustín Fernández Paz, que nos ha retuiteado ya dos veces, Xavier Docampo, que lo leo mil y una vez sus libros, Marcos Calveiro, que coincido con él y que lo leo, todo lo que me llega me lo leo, y en gallego, Fina Casal de Rey, Ana Alfaya, poetas que van por toda España leyendo en gallego y mostrándonos sus poesías, que deberíamos de saberlas de memoria, como Antonio García Teixeiro, Carlos Negro, María Fernández, toda esta riqueza que tienen y que es fundamental tanto para ser leída como para ser aprendida y memorizada, porque la memoria de verdad que yo creo que es importante. Temas. ¿Qué tipo de temas? Sentimientos y emociones, como por ejemplo el amor, la soledad, la felicidad, la frustración, la rabia, la nostalgia, el miedo. La condición humana, como por ejemplo el crecimiento de una persona, la familia, la nación, búsqueda de la propia identidad, ritos de paso, la enfermedad, la cotidianidad de los niños, como su entorno social, circunstancias nuevas como un nuevo hermano, un divorcio, una adopción, una orfandad, un abandono,
las nuevas familias, contextos como animales, naturaleza, situaciones que alternan el entorno como el exilio, la migración, la guerra, el desempleo. Ya no hay temas prohibidos en la literatura infantil y juvenil. Todos los temas son bienvenidos. La cuestión no es qué tema, sino cómo. Cómo lo abordamos y cómo lo comunicamos. El tema de la muerte, por ejemplo, a mí es un tema que a veces me preocupa porque alejamos a los niños tanto de la muerte que luego no saben cómo enfrentarse a ella. Yo hay un libro que me encanta que se llama, empezó en catalán, Yo les volía, de Carmen Soler, lo tienen en castellano, Yo las quería. Es un álbum ilustrado para niños de 5 años que trata el tema de la muerte y que lo puedes leer en cualquier edad. En las clases, en filología tenemos una clase de literatura infantil y hay un día que me gusta que ellos traigan un libro que les ha marcado. Y lo trajo una chica de 22 años, lloró mientras lo presentaba. El libro es un álbum ilustrado muy sencillo en el que ves siempre a una niña sola porque la gente va y viene, porque hay una madre que se está muriendo. La madre muere, ella tiene unas trenzas y lo cuento rápidamente, y cuando llega al final el padre solo no puede ayudar, no puede peinar esas trenzas de la niña porque no puede con todo y le corta las trenzas y en ese momento, es que me emociono siempre, la niña llora. Y entonces dice, yo las quería, no es que quería las trenzas, es que quería su madre que la ha abandonado. A través de esa metáfora de las trenzas podemos explicar ese sentimiento, porque los niños a través de la lectura son capaces, como un ejercicio catártico, de entender sus emociones y de darle salida. Y eso es otra de las cuestiones fundamentales de la lectura. En los de tipo informativo, la cantidad de documentos, que podemos leer son enormes. Problemas de lógica, anécdotas sobre los problemas matemáticos, cuando decimos leer en matemáticas, por ejemplo, en la prensa muchas veces salen aquellos problemas matemáticos difíciles de resolver, cómo se han montado esos problemas, quién los ha resuelto, qué ha hecho para resolverlos, quién era esa persona extraordinaria que ha resuelto un problema que durante años nadie resolvía. Biografías de investigadores y pensadores. Conocemos la biografía de Justin Bieber y no conocemos la biografía de los grandes geógrafos, matemáticos y etcétera, y les aseguro que algunos de ellos tienen una vida apasionada, apasionante para darla a conocer. Historias del fútbol o del baloncesto en educación física, las historias de cómo nace el fútbol, los anecdotarios, las cualquiera. Normativas y consejos sobre cualquier tipo de libro, de lo que sea, etcétera, guías de viaje, suplementos dominicales sobre destinos turísticos, todo eso, todo es motivo de lectura para llevarlo al club de lectura o al aula y aprender y tener información. Uno de los temas que siempre suele aparecer es si optamos por modelos literarios o si optamos por modelos comerciales. Yo creo que nunca se tiene que entender como una confrontación. No se trata de esto o aquello, porque quitando lo que es el canon compartido, hay luego muchos tipos de lectura que tienen determinados rasgos que los hacen literarios y otros no. Por ejemplo, El Conde de Montecristo. A mí es una novela que me apasiona. Yo creo que la he leído como 3 o 4 veces. El Conde de Montecristo deshace cantidad de prejuicios que tenemos sobre lo que es la literatura. Primero, básicamente es un libro de encargo. Ustedes saben si les gusta el anecdotario literario, que el Alexandre Dumas era un vividor, que le encantaba gastarse los dineros en cosas que no vienen a cuento decir en público aquí, y que lo que hacía era alargar las novelas porque así tenía más dinero. Bueno, vas a decir, pues le habrá salido algo horrible, ¿no? De eso, a ver lo que le ha salido. Pues no, le ha salido obras maestras que obviamente no están al lado de una Rosalía de Castro, no están al lado de un Quijote, pero que tiene rasgos francamente buenos y tal. Por lo tanto, los libros de encargo no necesariamente son libros malos y este tipo de libro de lectura no necesariamente se sitúa ni en una parte ni en la otra. Si habláramos de extremos, pues yo les pondría, por ejemplo,
un Tirant lo Blanc, una Rosalía de Castro o un Quijote en el extremo de lo literario y en el de paraliterario Dan Brown. Cualquiera de Dan Brown, la del infierno, que no me la he leído todavía, pero estoy convencida que es igual que las otras. Y está ahí, ¿de acuerdo? Pero esos serían los extremos, pero los extremos pocas veces se dan. Y vamos ya a pasar a la última parte. ¿Qué pasa con todas estas lecturas paraliterarias? Paraliterarias no es un término que tenga una connotación negativa. Paraliteraria, lo explico rápidamente, es un término que utiliza la crítica literaria, sobre todo es un grupo de investigadores que empezó en los años, en 1960 más o menos, en Francia, y empezó a analizar los modelos, los relatos populares del siglo XIX que se publicaban en periódicos. Son relatos que vienen de la narrativa de tradición oral. Por esto le digo Stevenson, digo Dumas, que hemos hablado antes, Verne, etc. Y analiza cuáles son estos patrones. Este tipo de patrón narratológico es similar al patrón de la narrativa tradición oral y da un tipo. La obra de Dan Brown, por continuar con él, ¿el Código da Vinci es un mal libro? No. El Código da Vinci es perfecto. ¿Por qué? Porque la finalidad... A ver, ¿cómo definimos la paraliteratura? La paraliteratura es aquel relato pensado, diseñado y construido para ser vendido en grandes cantidades. ¿El Código da Vinci ha sido vendido en grandes cantidades? Sí. Por lo tanto, es un modelo perfecto de paraliteratura. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí... Adelante. ¿Qué es un mal libro? Un mal libro es aquel que se te cae de las manos porque hay un narrador al principio de una determinada manera y luego hay otro narrador de otra manera y no sabes por qué, porque está mal escrito simplemente. Vamos a ver, la importancia de este tipo de libro que vamos a ver es que no engañan. Este libro no te va a decir, usted me lee y yo, esto es literatura, y yo le voy a ayudar a hacer educación literaria. Y yo le voy a unir con su pasado. No, este libro no engaña. Este libro te dice, usted me lee y se lo pasa bien. Porque yo estoy construido, ese es el contrato de lectura que hace este relato. Yo le aseguro que usted me ve la portada, sigue una serie de consejos, como El Mundo de Ficción y cuatro cosas que yo les voy a decir así, aquí, y este libro triunfa, les va a gustar. Otra cosa, como veremos al final, son... ¿A cambio qué dejamos por el camino cuando leemos, cuando damos a leer o cuando este tipo de libro se lee? Vamos a ver. La pregunta. ¿Qué tienen en común estos libros que tienen aquí? Crepúsculo, Generación Did, Soy el número 4, Rojo Feroz, Temblor, Amor más allá de la muerte. Ya está. Este y este comparten un mismo universo de ficción o mundo de ficción. Este no. ¿Cuál es el universo de ficción de estos cuatro? Por ejemplo, en los cuatro hay una chica, la protagonista. El 80% de los lectores son mujeres. Vale. Esta chica al principio son relatos de iniciación siempre, es decir... Son relatos en los cuales se crece, te ocurren una serie de cosas y creces. En todos ellos, al principio la chica es débil, poquita cosa, parece que no valga mucho, es muy insegura, etcétera, pero al final es la reina del universo. En el caso de Crepúsculo, por ejemplo, cuando llega él, la coge y ella tal, y al final, en el cuarto libro, ella le hace así y lo tira 400 metros para allá. Y además es la que consigue absolutamente todo. Y además su hija es la reina absoluta. ¿De acuerdo? Eso en todos los casos es lo mismo. Se enamora de un ser extraño. Aquí vampiro. Aquí zombi. Aquí extraterrestre. Aquí y aquí hombre lobo. Al principio luchan por su amor. Yo te quiero, tú me quieres, un Romeo y Julieta. No pueden estar juntos y tal. Y al final luchan por la humanidad.
porque Harry Potter se tiene que notar y obviamente no nos vamos a quedar en arreglar tu vida y mi vida. De paso que nos matamos a 4 o 5, arreglamos el mundo y fantástico, ¿no? Eso es el universo de ficción, eso es lo que ahora funciona. Por tanto, cuando vamos a dar a leer este tipo de libro, no es el tema de los vampiros. Esto va mucho más allá. ¿Por qué mucho más allá? Porque aquí se mete... Bueno, esto entra en las cuestiones de marketing editorial, pero no voy a entrar ahí. Pero quiero decir que aquí lo que hay es mucho más que el tema de los vampiros, mucho más que el tema de los zombies, mucho más que el tema de los hombres lobos. Es un universo de ficción. La palabra, el término universo de ficción, se utiliza sobre todo en el caso de la cinematografía. Yo lo he cogido de estudios de cinematografía, porque aquí está todo unido, ¿eh? Yo les aconsejo que lean marketing editorial, que lean las páginas Salmón, que nos van muy bien para entender muchas veces temas de lectura. Entonces, es mucho más complejo, porque lo que el chico busca no es solo un vampiro, lo que a veces busca es este amor imposible que les lleva a ser seres extraordinarios. Y aquí a veces, como adultos, cuando a veces tenemos una mirada sobre este tipo de mundos, como adultos establecemos un tipo de relaciones entre los libros que los chicos o que el libro, cuando analizamos el libro, no establece. Por ejemplo, Stephen Meyer crea la tetralogía iniciada con Crepúsculo. Se publicó, recuerden, en 2005. Este libro, este relato, no tiene relaciones. Nosotros podríamos pensar, esto se relaciona con Drácula, de Bram Stoker, con la novela gótica del 19 y tal. No, no tiene nada que ver. Las relaciones que establece este relato es con Buffy Cazavampiros y es con su spin-off Ángel, sobre todo. Y atención, porque Buffy Cazavampiros, que se estrenó en 1997, duró del 97 al 2003, una serie muy larga para ser adolescente en su momento, fue una serie absolutamente que rompía moldes. Era una serie híbrida, etcétera. No entraré ahí, que nos llevaría, me podría enrollar con la serie esta, todo. Y es con ella con la que establece este tipo de relación. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí no importa en este tipo de libro qué va lo primero o qué va después. Porque cuando esta serie tiene éxito, que tiene que ver con esto, inmediatamente esta serie arrastra otro tipo de series similares, otro tipo de relatos similares. Pueden ser relatos que sean nuevos o pueden ser relatos que activen éxitos anteriores. Por ejemplo, lo que hace es poner en marcha, volver a reeditar estos libros, Crónicas vampíricas, que son de finales de los años 80. Además se nota, porque son muy pops cuando los lees, se nota mucho. Y los cruces, todo lo que nosotros utilizamos cuando analizamos literatura canónica, aquí nos sirve. Aquí da igual lo que sea lo primero y lo segundo, aquí lo que importa es lo que tiene éxito. De hecho, cuando estos relatos de los años 70 se pasan a serie de televisión, si no recuerdo mal, 2012, en uno de los capítulos aparece el protagonista de Crónicas vampíricas, que teóricamente nació en los años 80, leyendo Crepúsculo, que es de 2007, y leyendo aquello dice, esto es horrible, esto se lo creen, pero si estos vampiros no existen, por lo menos los de Anna Rice, pero esto, este libro no vale la pena, y coge el libro y lo tira, porque es un competidor este libro de aquel. Por lo tanto, establecen un tipo de relaciones los relatos comerciales que no son los que nosotros pensamos. Por lo tanto, hablamos más allá del tema. Después de aquel mundo de ficción, ha venido el tema de las distopías. A mí este tema me gusta personalmente, pero es una opinión personal. Porque, ¿qué es este tema? Aquí tienen, empezó con los Juegos del Hambre, continuó con Divergente y ha continuado con Delirium. El otro día, una de las chicas a la que nos seguimos, de las adolescentes, Letras y Escenas, me envió, puso esto en Twitter. Dice, esto es lo que pasa en las distopías, follow your dreams, cancelado. Los sueños de futuro están cancelados. Eso es la distopía. Por eso este tipo de libros
triunfa de la manera que está triunfando y de una manera tan general entre los adolescentes, porque muestran lo que ellos están sintiendo, que su futuro está cancelado. Y eso es, las distopías son lo contrario de las utopías, muestran un futuro donde no hay futuro y donde estas chicas, porque de nuevo son chicas, las protagonistas luchan contra las grandes empresas que dominan el mundo, que les obligan a matarse en juegos que son retransmitidos a la manera de Gran Hermano. Estos libros, por otra parte, convocan unos mundos que antes de que salieran, de verdad, yo no sé ustedes si han leído los Juegos del Hambre, pero si nos dicen 2 años antes de salir Juegos del Hambre que iban a salir unos relatos en los cuales los chicos se mataban entre sí de una manera cruda y todo lo que ocurría en estos relatos, hubiéramos dicho que era imposible que ese tipo de relato triunfara y fuera adelante, y son los que están triunfando. Pero más allá de lo que les he comentado, ¿qué tipo de criterios podemos utilizar para este tipo de relatos? ¿Por qué? ¿Qué criterios siguen este tipo de relatos para triunfar? El primero de todos, y en el que están todos absolutamente de acuerdo, es el ritmo narrativo. Cuando hemos analizado 1.100 documentos, documentos me refiero desde un tuit hasta una reseña en un blog de estos adolescentes, lo que más valoran como positivo en este tipo de relato es el ritmo narrativo. Es un ritmo narrativo que te lleva. ¿Qué significa este ritmo narrativo? Por ejemplo, todas las distopías que les he mostrado, estos 3 libros que hemos analizado, todos están narrados en presente de indicativo. Yo voy aquí, yo tal. Todos, mayoritariamente, mucho diálogo, desde el yo, la regla del yo que les comento ahí, el yo adolescente, del yo lector y el yo protagonista, narrador que habla. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que lo que da es una lectura absolutamente audiovisual. Absolutamente audiovisual. De hecho, no recuerdas, a veces en tu recuerdo, eso es algo que tendríamos que investigar, ¿sí? No recuerdas si aquello lo has leído o lo has visto, porque es una manera de narrar tan visual que hay este límite no está claro. Y además, lo que ocurre, el tiempo de lectura, es exactamente el tiempo de los acontecimientos en el relato. La otra parte fundamental, el otro criterio, son los personajes. Obviamente, en este tipo de relato, lo importante es lo que ocurre, la acción. Por tanto, esta acción se lleva a cabo por una serie de personajes. Son personajes muy, muy potentes. Son líderes, mayoritariamente. Líderes que actúan y que no se paren ante nada. El primer capítulo es lo más importante. Obviamente, el diálogo también es lo más importante. No es lo mismo narrar en un estilo directo, se abrió la puerta, entró una persona, rápidamente cogió a Cristina y se la llevó. Eso no es igual que decir, en un momento determinado se abrió la puerta y entonces entró y cogió a Cristina y dijo, hola, ¿cómo están? Nos vamos, tal. Obviamente no es lo mismo, la identificación que se crea, este atraparte, no es lo mismo. La descripción es mínima, muchas veces, y es una descripción realizada para la identificación. El narrador es fundamental, es un narrador cotilla, es... Había un árbol en la sala y se veía una pequeña luz detrás. Luego se arrepentirían de no haber hecho caso a la luz. Dices, a ver qué va a pasar con la luz. 3 capítulos para ver lo que pasa. Es ese tipo de enganches, de ganchos que utiliza para llevarte a continuar leyendo. Y luego la regla del yo que les he comentado. El criterio de selección, obviamente, es el mundo de ficción que les he dicho. Esto va más allá de los temas. Se crea un mundo de ficción. Y ahora sí que voy al marketing rápidamente. Hay mucho dinero invertido en esto, porque estos son éxitos mundiales, como para que se agote en un solo libro. Por tanto, esto hay que estirarlo lo máximo posible. Tenemos una trilogía, una tetralogía, y luego otros libros que son similares y que nos van a leer.
La cuestión de la originalidad. Recuerdo en un curso sobre estos temas me decían, es que todos los libros, estos son iguales. Digo, obvio. Es como si dices que la mesa tiene cuatro patas, obvio, y el ser humano dos patas, dos piernas, normal. El relato popular, la originalidad en el relato popular, igual que en la narrativa tradicional, es diferente de la originalidad en el caso de la literatura canónica. En la literatura canónica, ser diferente del otro es necesario para ocupar una plaza en el canon. En el caso del relato, la narrativa de tradición oral, que es un esqueleto que se adecua a cada tipo de público. En la paraliteratura es lo mismo, son relatos que vamos cambiando para ir adecuándolos a las necesidades, al momento, etc. La promoción que reciben estos libros es enorme, enorme y muchas veces muy buena. Yo les recomiendo los retos de lectura que hemos estado investigando que hace la editorial SM. Retos de lectura que enganchan, pero si ya hace la promoción la editorial, tampoco hace falta que lo hagamos desde la escuela pública. Pero lo que me preocupa es el término, y este para finalizar, de blockbuster. El término blockbuster lo leí por primera vez hablando de cine. Esto hace referencia a una bomba, cito, a una bomba que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, creo, que cuando se lanzaba destruía absolutamente todo lo que había alrededor. Este término se utilizó luego en Broadway, donde se estrenaban obras de teatro, aquellas obras de teatro que tenían tanto éxito que se llenaba esa sala durante mucho tiempo y vaciaba todas las salas del alrededor. Es lo mismo que está ocurriendo con el cine. Ahora estrenan Fast Food 8, creo que van por el 8 o el 7, no me acuerdo, y vacía todas las salas del alrededor. Lo mismo pasa con estos libros. Estos libros son blockbusters. ¿Por qué? Porque todo el mundo lee el último éxito promocionado por determinada editorial. Son libros mayoritariamente norteamericanos, etc. Y nadie lee otras cosas porque ya no tienes tiempo. Entonces, son libros que vacían absolutamente el resto. Por lo tanto, este tipo de criterios lo que hace es ahogar todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos defendido a lo largo de toda la conferencia, y usar esto nos lleva a dejar de usar cantidades de cosas. Muchas gracias y continuamos. Moitas gracias, Emma. Nos quedan agora 5 minutiños para un par de preguntas, se queredes, e unha información pola miña parte. O rematar esta sesión agarda por nós un descanso e un café na cafetería aquí da EGAP. Por favor, como sempre, xa sei que sempre o facedes así, sede puntuais, recordade que para manter os tempos desta actividade temos que continuar sendo puntuais. Ao remate da mañán teremos un xantar no restaurante Gastov na área central. Tamén vos pido tamén o mesmo, que saíamos aquí con puntualidade e que volvamos con puntualidade para facer, como decía antes Cristina. Sí, sí, me recorda Pilar, e é certo que o teño aquí anotado, que cando fixeste o control de asistencia primeiro, xunto co material, entregousevos un bono de xantar. Por favor, levádeo ao restaurante para ter un certo control de quen participa no noso xantar, na nosa actividade. E rogamos outra vez puntualidade. Antes de comenzar a seguinte sesión da tarde, como xa dixo antes Cristina, hai que pasar outra vez o control de asistencia. Un control por sesión.
o control da mañá, se está pasado, e o control da tarde, antes de entrar na sesión da tarde. E agora, se vos parece, dedicamos un minutinho ás vosas curiosidades. ¿Alguna pregunta para Gemma? No veo ninguna. Quiero ser que tenía muy tarde la cinta para hacer. Ah, sí, tenemos ahí una más. Hola, moitas gracias, gustoume moita a charla, pero me quedei así con unha certa incertidume agora ao final. Como deixo a participar ou como teño en conta as opinións dos rapaces, non? Cando falamos, ademais, por exemplo, de 12, 13 anos... escoitas? Non, máis alto. Escoitamos pouco, sí. Decía que como podo combinar a idea de ter en conta o que eles opinan, o que eles traen, o que... Non, eu teño feito moitos exercicios de traer o libro que irades... que leamos, non? E eles traen eses libros dos que te acabas de falar, traen Os xogos da fame, traen Divergente, traen... Como combino esa noción de ter en conta o que eles me aportan, non? O que a eles les interesa e o que eu considero que o mellor, pois eso, no, é favorecer unha... bueno, algo prejudicial para o... Non sei moi ben... Yo no creo que sea perjudicial leer estos libros. De hecho, por ejemplo, en el caso de los Juegos del Hambre, los he analizado la estructura y de todo y veo que son libros a veces más complejos de algunos libros que en mi comunidad se dan a leer en el circuito escolar, no sé en otros sitios. Y son libros complejos y tal. A mí lo que sí que me preocuparía es que solo se trabajaran estos libros. Porque ahora no he trabajado actividades de estas, pero yo recuerdo cuando salió Matrix, la película Matrix, de Matrix pasamos a trabajar La vida es sueño de Calderón de la Barca. ¿Por qué? Porque Matrix, por ejemplo, mostraba, bueno, es la, pero Matrix mostraba de alguna manera la angustia que se expresa en La vida es sueño de Calderón de la Barca. Y a veces este tipo de libros, no todos, pero hay lecturas, en el caso de los Juegos del Hambre o de estos, que nos llevan a otros libros. Por ejemplo, Crepúsculo, si recordáis en Crepúsculo, en el primer libro ella estaba obsesionada con Orgullo y Prejuicio y en el segundo libro con Romeo y Julieta. Y en muchos casos llevó de Crepúsculo a Orgullo y Prejuicio y del segundo llevó a leer Romeo y Julieta. Yo ahí el problema, si podemos hablar de problema, es que solo se lea esto, porque son títulos que están tan bien pensados para llegar aquí a la tripa, porque no es ni al corazón, es a la tripa, es pues como, yo qué sé, son adictivos y en este sentido no deja lugar para otro tipo de lectura. Entonces, ¿cómo hacerlo? No lo sé, tendríamos que verlo. Pero yo creo que lo importante es, que, si a ellos les gusta obviamente hablar, porque además dan mucho de sí para hablar de ellos, pero siempre intercalando con otro tipo de lectura, porque es que si no, se queda solo en eso. Y no olvidemos que la lectura es una industria también y hay que sacar se sacan esos títulos y hay apuestas muy fuertes por ellos que otro tipo de libros no pueden tener. La poesía, por ejemplo, es y luego les gusta mucho a través de la canción y tal, pero la poesía no tiene esa apuesta editorial y de la empresa editorial tan fuerte porque el beneficio que se saca es mínimo y también esa reflexión yo creo que es importante tenerla. También me gustó mucho la conferencia, enhorabuena, y quería unas cuestiones un poquito breves. Cuando habláis, por ejemplo, de temas relacionados con los Juegos del Hambre o Crepúsculo y todo esto, no sé si os ocurre al resto, pero, por ejemplo, en nuestro club de lectura es poco factible llevar porque son un montón de libros, entonces leer todo ese montón de libros, no sé si realmente
es factible. A nosotros no nos resulta factible, por eso muchas veces tenemos que tirar por libros solamente, ¿no?, de un libro, ¿no?, en concreto. Entonces, bueno, eso, si alguien, bueno, comenta o puede decirme, ¿no?, de qué manera. Bien, segunda cuestión, cuando antes hablabas de lo de los cinco, ¿sabes?, me acordé porque resulta que salió una edición renovada, simplemente que cambiaron la portada del famoso Torres de Malory, no sé si sabéis todos a lo que me refiero, sí. También que del mismo autor, bueno, pues en nuestro centro ha sido un éxito total. Sí. Vale, entonces sí, decir que cuando se recuperan, gracias, muchas veces libros, no sé si a lo mejor si lo probáramos con los cinco resultaría igual, pero con Torres de Malory pues ha sido un éxito total. Bien, y luego por ejemplo lo que nos ocurre en nuestro club de lectura, no sé si os ocurre a varios, es que hay tal variedad, bueno, tenemos alumnos que les gusta la ciencia ficción, otros que les gusta tal, otros que les gusta no sé qué. Entonces, nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo a la hora de hacer una selección, qué es lo que vamos a leer para el próximo club de lectura, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, lo que decías tú antes, de no llegar a discutir, pero muchas veces debatir, nos tiramos, pues a lo mejor la hora entera debatiendo, para luego al finalizar no saber exactamente qué libro podemos leer debido a la cantidad de gente que quiere una cosa u otra, ¿no? Y que cuesta un montón. No sé si os pasa a los demás, ¿eh? Entonces será pues si nos podías aportar un poco de ayuda o alguien puede aportar un poco de ayuda. Gracias. ¿Respondo? No sé. Yo creo que luego en las sesiones posteriores, a través de las prácticas de todo, tendrán respuesta mayor. Y me llama la atención eso de las Torres de Malory, porque cuando me enviaron los libros de editorial con las nuevas ediciones, digo, esto parece de nostálgicos, pero es curioso. Ahí al final es cuestión de pactar, ¿ves? Un club de lectura también sirve para saber negociar, que es importante. ¿Alguna pregunta más o oímos o café? Pues al café. Pues está dentro de 15 minutos.